Pero ¿sabes qué? No, espérate, espérense. Tranquila. Lo que pasa es que yo quiero decir algo que me tiene dando vueltas hace rato y que quiero que me, por favor, me den el espacio para decirlo. Ayer estaba viendo el programa. ¿Ya? Y viene exclusivamente porque Kichi hizo un comentario desatinadísimo. Y quiero preguntarte directamente. Perdón, pero esto no va, no tiene nada que ver con la pauta. Espérate. ¿Por qué una persona viene a decir algo que no tiene que ver con la pauta? Me dieron la palabra y quiero decirla. No, que no te dieron la palabra, Bárbara, para hablar de eso. Para es que no te dieron la palabra para hablar de eso. Pancha. ¿Quién te cree para escuchar el anuncio de esa forma, haciendo comentarios tan desatinados y desafortunados como tratarme de la palabra? Oye, que el programa se va a volver a la que cae ella. Francisca, Yamna, te voy a pedir. Yamna, te voy a pedir. Pancha, por favor. Pancha, Yamna, te voy a pedir un poquito. ¿Qué me cree? ¿Qué te cree? Yamna, dame un segundo. No, yo quiero que me lo aclare, por favor. Yamna, dame un segundo. No te aclares nada, no tiene nada que aclarar. Yamna, ¿por qué tengo que aguantar? No le aclares nada. No tengo problema en aclararle la boca con mi nombre, por favor. No tengo problema en aclarar lo que tú quieras. ¿Qué quieres decir? A ver, pero expliquemos. Pero Yamna, dame un segundito. Yamna, dame un segundito. ¿Con qué pruebas? Aparte, fome de juicio. Entiendo que te quieras lucir en un panel, pero no haciendo daño a la gente. Yamna, dame un segundito. Si está bien, perfecto, y está bien que lo hagas así, está bien que conversemos el tema como corresponde, pero bajo el respeto, estamos en un panel, tú eres invitada acá al programa, estás en nuestra casa, y por lo tanto te pedimos respeto por nuestros compañeros que son acá, como también nosotros te vamos a respetar a ti. Y por la pauta que también tenemos para el programa, lo vamos a conversar la situación que a ti te molestó, te desagradó, que quizás de alguna manera de nosotros, todo con respeto, Yamna. Entonces te quiero preguntar, ¿Cuál fue la situación que te molestó? A mí me molestó porque Kichi hizo un comentario muy desatinado y desafortunado que dijiste que todos mis pueblos se cuidan la billetera. ¿Con qué? Me estás tratando de ladrona y yo soy una persona otra. A ver, ¿con qué? Yo te dije que eras ladrona. Yo no le he robado ni un peso a nadie. Dije, no yo tienes derecho a hacer ese tipo de comentarios. Es súper delicado. Pero por supuesto. Lo tengo que aguantar. Te escuchamos la Kichi ahora para ver cuál fue su versión, digamos. Dije yo que tú eras ladrona. No. Lo insinuaste. Dije tú que tú... Yo, a ver, ¿qué quiere decir, por favor, que entra en la casa? Que los pololos de Yamna se cuiden la billetera. ¿Qué es insinuar? ¿Qué es decir eso? Yamna, ¿te parece que insinuar que bonita, que me la dio de adorno? Yamna, ¿te parece que hagamos delicado y desafortunado de tu parte? Yamna, un diálogo de esto. Tú ya planteaste tu molestia, nos parece... Y ahora, justamente, la Kichi va a explicar, porque a lo mejor tú lo tomaste de una forma que no te preocupes, porque es lo que es de alguna manera estar en un programa en vivo y que tú puedas dar a conocer. No teníamos idea que venía en ese propósito, Yamna, justamente de querer encarar a una panelista de nuestro programa. No nos parece bien. Si tú lo quisiste haber hecho, lo podrías haber hecho de manera personal con Kichi. Pachita, dame un segundo. Nos podrías haber dado el tiempo para poder hacerlo y haberlo planteado como un debate, como en cualquier programa se puede hacer y como se hace en la vida normal. ¿Ah? Bueno, porque cuando nosotros, y tenemos que ser súper conscientes y transparentar esta cosa también al público, cuando nosotros te invitamos, tú jamás dijiste que tenías alguna situación molesta con Kichi. No, si hubiese sido así, no, a lo mejor no nosotros. No, tampoco. Siendo realista. Pancha, por favor, no tiene absolutamente nada que ver. Porque Pancha, a nosotros, si a la Yamna le molestó algo, está bien que se lo haga justamente a entender a la Krishna. A lo mejor, y te lo quiero preguntar, Kichi, para que lo transparentemos acá, a lo mejor lo tomó mal, Yamna, a lo mejor no fue lo que finalmente fue lo que tú quisiste decir. Hay muchas cosas, Yamna, que uno las dice con ironías, con un juego, con una manera de decir las cosas un poco más graciosa. Tú muchas veces has dicho que has tenido mala suerte, que te han robado aquí, que te han estafado allá, que siempre tienes problemas con la plata. Yo jamás tengo problemas con la plata, fíjate, he tenido dos oportunidades. Bueno, dos oportunidades dentro de un año y medio es bastante común. Pero eso no quiere decir nada, porque... No, porque que yo te diga a ti que tu pololo, que se puede la billetera, por favor. Claro, que se puede la billetera, porque parece que tus pololos y que tú tienes mucha mala suerte. ¿Qué pololos? A ver, dime, ¿qué pololos? Tiago. Estás haciendo un comentario súper delicado. Estoy hablando con... ¿Uno solo? Bueno, tu pololo, disculpa, lo hice plural y era singular, ese puede haber sido un error. Sí, pero es que lo único que dije, tal cual, yo no dije que eras ladrona, ni que robabas a tus pololos. ¿Pero insinuaste? No, yo no insinué nada, yo lo único que dije es que ustedes no tenían una relación, estaba fantástico. Si la llegaban a tener, que la disfrutaran, pero que tu pololo tuviera cuidado, porque tú siempre tenías mucha mala suerte con las platas. Pero es que no lo dijiste de esa manera. Lo dije textual. Dije a Arthur que se cuide mucho la billetera, porque Yamna siempre tiene mala suerte con sus platas.
refiriéndome a lo de Tiago, que me robaron una caja fuerte en su departamento de manera bastante curiosa. Yo no soy, yo no tengo idea, no lo averigüé, no sé cuál es la resolución de quién robó. A raíz de ese episodio, yo lo dije en tono irónico, en tono juguetón. Con otra cosa, no, tú te lo tomaste personal. Ni con la billetera, ni nada. A mí me molestó mucho, de verdad. No era mi intención gritar, pero lamentablemente la Pancha se metió en medio y yo lo quería aclarar contigo. Está bien, y eso es lo que me tenía la cabeza dando vuelta y por eso no me podía expresar bien. Si lo quieres aclarar públicamente. Necesitaba decirlo para poder sentirme cómoda sentada aquí en este panel. Fantástico. Te agradezco la invitación. Muchas gracias. Si quieren me voy, me da lo mismo. Yo venía a decir eso, venía a aclararlo. Y llama, ya me aburrí. Mira, a nosotros, cosas que no son, no fue la forma nomás, pero yo lo entiendo. A nosotros molesta, como... Oye, ¿qué me tenés que como... venía a tratar así, Pancha? ¿Qué te creí? Ahora. Córtala, pero llámala, dame un segundito, tranquilidad ante todo. No, la idea aquí es que no nos gritemos, porque esa no es la idea. Si tú querías aclarar, llámala, dame un segundo. Si tú querías... Yo vengo a hablar las cosas. Voy para allá. Si tú querías aclarar el tema ya está aclarado. Sí, ya está aclarado. Y fue bajo también, te insisto, bajo un contexto de que efectivamente, primero, el tema de la caja fuerte quedó esa nebulosa y que a lo mejor es una cosa que piensa el mundo, no lo de la billetera, pero sí que fue raro eso. Pero, y nadie te ha acusado absolutamente ver, nada, sí. Nadie te ha acusado de ladrona, nadie te ha acusado de que tú andas robando en las billeteras de las personas, porque eso no es el objetivo. Quedó una nebulosa, qué sé yo, y es verdad, en primer plano. No hablaron y trataron como de mostrar algo que no fue. Yo no tengo la culpa que ahora sean, que antes eran 70 y que después cambien las versiones y por el mismo Tiago que diga que son 10 millones. Si a mí una periodista me viene a decir, oye, ¿verdad que son 10 millones? Si yo no sé, no tengo idea, porque no tenemos cero comunicación, yo quiero plop. O sea, yo me baso en sus palabras. Si él dice 70, yo le tengo que creer. Pero nadie ahora sale con 10. Estamos hablando de otro tema y tú saliste a pedir a ella de la nada. Aprovecho de aclarar porque lo es que es una cobardía, Yasna. Porque si tú hubieses sido un poquito más mujercita, te acercáis y les dices que estoy súper molesta contigo, me hiciste esto, lo aclaráis fuera de pantalla y después te da la instancia y lo aclara o lo dices que lo vas a decir, pero es una cobardía lo que tú hiciste. Chiquilla, nos tranquilizamos porque esto no es un conventilleo. Por favor, dame un segundo. Esto no es un conventilleo. Si aquí cada uno quiere hablar los temas, lo pueden hacer de manera tranquila y de a uno. Porque estamos haciendo, dame un segundo, Panchita. Porque para eso es un programa de televisión, para poder debatir los temas. Yo te soy súper honesto. Yo te soy súper honesto. No, no eres mujercita, las cosas que pasan un mal rato. Yo te soy súper honesto. Llámala, dame un segundo. Lamentablemente la gente cuando escucha cosas en la tele se queda con esa referencia. No parece, no parece. ¿Por qué? Llámala, mira. Tengo que soportar esas cosas. Mira, perdón, cometiste un error, Yanna. Tú creíste que yo dije que tú eras ladrona. Tú creíste que yo dije que yo no, no lo creí. Yo no lo escuché. Yo no lo dije. Insinuaste, por favor. Lo que pasa, Yanna, hay un tema. Yo dije, quiero preguntarte, dije yo, Arthur, cuídate porque Yanna le roba a sus pololos. Ojo, Yanna es una ladrona. ¿Dije yo eso? No, yo dije, pero lo insinuaste. No, no insinué nada. Yo dije, Yanna tiene mala suerte. Yo no te he dicho nada a ti. Mi amor, mira, yo dije, Yanna tiene mala suerte con las platas. Al polo no tengo mala suerte con las platas, gracias a cualquiera a Dios, que se cuide su billetera, es una manera graciosa. No, yo no lo encontré nada gracioso. Bueno, Yanna, a lo mejor... Es muy desatinada y desafortunada. Yo nunca dije ni que eras ladrona ni que le robabas a tus pololos. Tiago perdió 50, 70, un millón, lo que sea, porque estaba en una caja fuerte en tu casa. Yo no he dicho que tú la robaste. Kichi, eso ya quedó claro. Ella tuvo media hora para hablar con Kichi y vino y entró y lo hizo en pantalla. Eso es una cobardía, eso es una mala educación y eso es un aprovechamiento. Es un aprovechamiento. Ella hizo el comentario. Agradece que hablamos de ti. ¿A quién le importa? Mira, a ver, hagamos aquí. Yanna, dame un segundito. Yanna, dame un segundito. Eso es caer bajo, son insultos. Yanna, ella hizo el comentario. Yanna, está aclarado. En pantalla. Porque yo no tengo el derecho. Dame un segundo. Pero tú viniste de la nada. Dame un segundo, dame un segundo. Aquí, nadie, Yanna, y eso yo quiero que tú lo tengas claro, nadie te ha impedido que hables. En otra ocasión, a lo mejor al primer comentario y ese abrupto que tuviste al principio con Kichi, a lo mejor nosotros te podríamos haber pedido que te retiraras del programa. Entonces no lo hicimos, ¿por qué? Porque estábamos en un programa de libre expresión en donde porque tú puedes no contar le, efectivamente. Que, estamos segundo, le diga, pero no corresponde a mí, que uno de manera le muy decir personal, que se vaya porque venga un invitado a no, hacer sus comentarios a su descargo. De manera muy personal. Dame un segundo, Claudia, por favor. Claudia, dame un segundo. ¿Pero por qué me tengo que callar si la Pancha habló media hora y todo este quilombo lo armó la Pancha? Usted va a hablar y usted puede contarlo. Pero aquí yo solamente quiero decir que a mí de manera personal... No, yo la almohé ya. Te metiste en el medio todo.
A mí de manera personal me parece, Yamna, y te lo digo sumamente honesto, me parece que no fue la forma. Ya tú a lo mejor actuaste impulsivamente porque de verdad lo tenía metido, te juro por Dios. Que ya estoy aburrida, ¿sabes? Estoy aburrida que todo el mundo hable, insinúe y diga cosas. Porque no, y está bien, Yamna. Y a lo mejor no fue la forma, y eso lo reconozco. Hasta público ha llegado. No fue la forma, Panchita, dame un segundo. No fue la forma, Yamna, y nosotros te lo tenemos que hacer saber. Y por lo mismo quedó claro que la Kitchi no existió ningún tipo de mala intención de querer agredir. Aquí ocurre algo, Yamna, y yo quiero ser súper honesto. Aquí el chileno siempre escucha lo que quiere escuchar. Entonces, a lo mejor uno anda con la idea y si sentiste que se te pasó a llevar, ya te pidió la disculpa. Yo creo que eso es. Listo. Eso es. Y espero que el tema también se haya aclarado. Escuchemos a Ítalo y ya Claudia va a hablar, porque Claudia no se enoje. Usted hoy día anda como Miley Cyrus. Usted anda como Miley Cyrus hoy día, eso. Está pensando un poquito más. Ítalo. Claudita, hable usted, yo le doy. No, don Ítalo, le voy a dar la palabra porque usted. Ítalo, la sabiduría. Yo creo que lo mejor que tiene la democracia es justamente lo que Yamna vino a hacer. A lo mejor si ella hubiera dicho que iba a hacer eso, no le hubieran dado pantalla, así que yo acepto tus razones. Creo que no tiene nada de malo que una persona venga y diga, oye, ¿por qué dijiste tal cosa? Está bien. Me parece que no había para qué hacer tanto lío y que era bueno que aclararan entre ustedes dos algo que lógico, tú tenías una duda, querías saber por qué lo había dicho, ella te contesta, perfecto. No es la primera vez que nos va a pasar, ni va a ser la última, porque es un programa en directo donde cada uno da sus opiniones. Exacto. De repente nos equivocamos, de repente la chuntamos, somos seres humanos. Pero no armemos este gallinero porque no es bueno. No se entiende. Yo creo que, y lo he dicho varias veces, yo creo que la democracia hay que practicarla. Y esta es una manera de practicarla. O sea, alguien dijo algo, viene la persona y aclara. Con y respeto, te entiendo que. Claro, y entiendo. Con respeto. Y sin mentiras. Yo creo que la Yamna no le faltó el respeto a nadie. Yo creo que ella hizo presente alguna molestia y lo dijo. Pero no le ha faltado el respeto, no se paró a pegarle, no le dijo un garabato, nada. Pero lo ha hecho correctamente, lo ha hecho en un lenguaje correcto. ¿A ti te pasó, y transparentemos una situación que ocurrió hace algunos años también acá en el programa, con José Aravena, que una vez vino, y también te ocurrió una situación muy parecida? Fue distinto porque él vino en directo a contar una mentira para tratar de fregarme a mí en la imagen pública. La Yamna no ha hecho nada de eso. La Yamna vino a decir por qué dijiste tal cosa. Diciendo que yo había dicho algo que no dije, ojo. Podría haber venido porque yo también ayer dije, no, si se están cacheteando y lo lindo, lo están pasando regio, ¿cachai? También podría haber venido y haberse sentido, ahora, porque todos tenemos sentido del humor distinto, somos seres humanos, y yo creo que no tiene nada de malo aclarar las cosas, todo lo contrario. Ahora, Ítalo, acá el tema, está bien que Yamna lo haya hecho, Yamna, si ese no es nadie te lo niega, simplemente la forma, porque estábamos hablando de un tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando, entonces yo te doy la palabra para que tú opines sobre ese tema y cortas inmediatamente. Y está bien porque a veces uno Yamna, a veces está muy bien porque a veces lo que uno tiene que hacer es votar. Dame un segundito, Kitchi. Lo que uno tiene que hacer es votar lo que uno siente. Lo que simplemente te pedíamos es que era a lo mejor el momento, a lo mejor tú te podrías haber acercado a mí en un minuto, haber dicho, Juan Pablo, dame 30 segundos para yo poder aclarar una situación que ocurrió ayer. Y así podría haber sido, y así nos ahorramos. Mira, prefiero pedir perdón antes que pedir permiso, porque muchas veces pasa que no te dan la palabra. Y en realidad necesitaba decirlo porque me molestó mucho. Ya basta con la estupidez, que cualquiera venga a decir lo que se le ocurra de mí. Ya me aburrí, si tengo que hacer esto 10 veces, esperar en el canal o ir para la casa de alguien, lo voy a hacer porque ya me aburrí. Córtenla, yo no me caracterizo por eso. He tenido mala pata, sí, lo siento, y también hago mi mea culpa al respecto de las cosas que me han pasado, pero también he hecho cosas súper buenas y eso no se reconoce. Pero yo soy también profesional, y de todos los 10 años, 12 años que llevo trabajando, jamás le debí un peso a nadie. A nadie. Jamás he tenido problemas con ninguna persona que trabaja conmigo, ni bailarines, ni diseñadores, ni profesores, ni nada. Entonces que la corten, y ya a mí me... Yamna, no te preocupes, las disculpas ya están dadas y te las aceptamos. Kitchi, ¿quieres decir algo? Dos cositas cortas.
cortita. Uno, no te tomes nunca nada personal. O sea, si es que yo digo, en el caso de que tú eres ladrona, que eres aquí, que eres allá, tú eres la que le da valor a mi palabra. Si hay alguien me dice, yo soy ladrona, problema tuyo, que pensé que yo soy ladrona o lo que no, sea. No, yo no lo pienso, no le creo, no le doy valor, pero ¿por qué te enojas conmigo? Estoy de acuerdo. ¿Por qué te enojas conmigo? Y yo no he dicho eso. Sin embargo, tu ex por lo dijo que estaba bastante curiosa las circunstancias en las que se habían desaparecido toda esa plata. Básicamente diciendo lo mismo. Bueno, pero él no, nunca queda mal con nadie. Si alguien va a hacer un comentario, ¿por qué no lo hice? ¿Por algo no se explaya más? ¿Por qué pasa? A lo mejor no quiere contestar. ¿Te duele que él no me duele? ¿Sabes qué? Me da lo mismo eso. Yo ya cambié el libro, me da exactamente igual. Tengo las cosas súper claras y ando relajada por la vida porque no le tengo miedo a nada y doy la cara ante todo porque no tengo nada que esconder. Ya me te quiero hacer una pregunta porque el viernes pasado se habló de una base de datos. Sí. Como que tú habías sacado una base de datos de cuando estabas con Tiago de la academia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Te aburren ese tipo de comentarios? Me aburren los comentarios insidiosos. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con eso? Y lo voy a explicar, última vez que lo explico. La base de datos yo la manejaba porque era la dueña, o sea, que me rollé o que saqué. No, olvídate de eso. Yo manejaba la base de datos tal cual la manejaba él. Cuando pasó eso fue el 5 de noviembre, los primeros días de noviembre, y yo tenía que mandar un correo para mis alumnas, para los papás, porque ellos me lo pidieron. Y mi secretaria mandó un correo generalizado que le llegó hasta los profesores. Eso lo conversamos entre los dos. Perfecto, ¿qué pasó? Mira, pasó esto. Quiero una invitación. Ni siquiera vénganse con ir, la gente es libre de elegir dónde quiere estar. Y me dijo, él me lo dijo, no te preocupes, Yamna, esto queda aquí, qué sé yo. Y que después salga información que es directamente confidencial del grupo de trabajo de él, eso a mí me molesta porque lo hacen con insidia. ¿Por qué? No sé, a lo mejor no está yendo bien, se les va la gente, pero no es culpa mía. No tengo idea y no me interesa. Yo hace rato que dejé ese libro bien atrás. Yamna. Te quiero, Ceci Gutiérrez, te quiere hacer una breve pregunta, Ceci. Yo quería preguntarte qué pasa con Santiago, porque él ha insistido en insinuar cosas respecto a ti. Y si todos estos temas aparecen, es por culpa de él. Él vive insinuando cosas sin ser claro. ¿Qué pasa con tu relación con él? ¿Qué pasa con las platas con él?